En el Tour de Turquía terminó la primera etapa entre Konya y Konya de 72 kilómetros con el estrecho sprint en el que venció Arvid Deklein del Rally Cycling por delante del corredor del 1X Pro, Christoffer Herlovsen. Sin embargo, la noticia estaba en el retorno a las carreras 8 meses después del accidente de Polonia de Fabio Jakobsen. Por otra parte, en el Tour de Rodas, en la última etapa se impuso Carl Patrick Locke del Team Pro-Inmo Nicolas Roux, mientras que el campeón fue el noruego Fredrik Divernes, que fue segundo en la etapa de hoy del Team Cup y que al final se alzó con la clasificación general. También terminó la Vuelta de la Juventud en Colombia con el triunfo definitivo de David Peña tras la llegada de la carrera a Tocancipá, en donde terminó imponiéndose al sprint Brandon Rojas. Y para mañana tenemos la segunda etapa del Tour Presidencial de Turquía, con salida y llegada en Konya de 145 kilómetros, esta vez más quebrada.